Bienvenidos, soy Tarot, Emperatriz de la Luna, y hoy les traigo una lectura especial para los próximos 3 meses para ti, mi querido Escorpio. Veamos qué energías te acompañan estos últimos 3 meses del año, exploraremos qué es lo que el Tarot y el Universo tiene reservado para ti, y si estás aquí es porque el Universo tiene un mensaje que mostrarte. Así que te invito a que te quedes hasta el final, porque estoy segura de que vas a encontrar esa claridad que tanto necesitas. Antes de comenzar, recuerda, son lecturas generales, así que toma lo que te resuene y el resto deja que fluya. No olvides suscribirte, activa la campanita y si te gusta, comenta, comparte y dale un me gusta. Vamos a descubrir qué te espera en los próximos 3 meses. Comencemos, mi queridísimo Escorpio. Bien, te voy a explicar un poquito cómo va a ir la estructura, ¿de acuerdo? Yo pondré 4 cartas, cada una representará la semana de ese mes, ¿de acuerdo? Al final sacaremos un consejo con el oráculo para ese mes y después de que hagamos los 3 meses en 3 líneas diferentes, sacaremos un consejo a nivel global de cómo puedes manejarte o qué consejo te dan para manejar mejor estas energías de estos 3 meses, ¿de acuerdo, mi queridísimo Escorpio? Así que vamos a ver qué es lo que tiene planeado para ti el universo. Muy bien, una cartita, ahí está la primera, ya quiso salir. Están las cartas inquietas, una cartita para Escorpio, por favor. Recuerda que estas lecturas son para Escorpio de Sol, Luna, Ascendente y Venus. El Sol es tu esencia, la Luna son tus emociones, el Ascendente cómo te muestras o cómo te ven los demás y Venus el amor que recibes, que das o te das a ti mismo. Por eso siempre, siempre digo que es importantísimo chequear la lectura de tu Ascendente, bien porque te estás moviendo en esa energía o porque puedes complementar esta, ¿de acuerdo? Ya las tenemos aquí, fíjate, la primera semana, la segunda, la tercera y la cuarta semana del mes de octubre. Vamos a ver cómo te has estado moviendo con estas energías, mi queridísimo Escorpio, que se han estado pues así como moviendo mucho con este eclipse solar en el signo de Libra. Comencemos con la primera semana. Fíjate que nos sale el príncipe de otoño. Ahí vemos ese caballito de mar que te dicen entregado, protector, divertido y de fiar, como tú eres, mi queridísimo Escorpio. Y te dicen, es importante trazar un plan detallado antes de emprender cualquier empresa nueva. Una vez lo consigas, tendrás que actuar de inmediato y realizar la mayor cantidad de cosas posibles. Es como que te has estado replanteando muchas cosas. Venus estaba en tu signo, está iluminando tu área de las relaciones. Es como que estás replanteándote, pues, si tus relaciones con las personas que tienes a tu alrededor, bien sean de amor, bien sean laboral, bien sean de amistad, si son de verdad, si son auténticas, si te merecen la pena tenerlas, ¿de acuerdo? Y es como que todo eso está dando muchas vueltas en tu cabeza. Todo eso te está llevando a que empieces a plantearte y a estructurar las cosas de una forma diferente. ¿Para qué? Para que el príncipe de otoño, que es el príncipe de oros, te traiga esa prosperidad, ¿de acuerdo? Te traiga esa ganancia y que ese proyecto que tú tienes en marcha puedas realizarlo. Así que estás dándole muchas vueltas ahora mismo a las cosas, pero tiene que ver a nivel físico, ¿de acuerdo? Lo que es terrenal. Veamos cómo se te ha planteado la segunda semana de este mes de octubre. Bien, nos sale el 3 de verano, el 3 de copas. Vemos ahí los colibríes. Los colibríes nos auguran muy buenas cosas para ti. Es un animalito que viene de mucha prosperidad, de abundancia. Siempre trae cosas positivas. Y te dicen, tienes un buen motivo para la celebración, un compromiso, una boda o el anuncio de un nacimiento. Acuérdate de mimar a aquellos a los que amas. Bien. Esta carta nos indica que seguramente pues vayas a asistir a algún acontecimiento de estos, ¿no? Te inviten a una boda, a un bautizo, no sé, a una fiesta de los 16, a una comunión, no sé, a algún compromiso, algo te van a invitar. Y ahí, pues como que tú te vas a dar cuenta realmente si tú perteneces a ese lugar. Si tú perteneces a esas personas con las que estás, si realmente te están aportando o te están restando. Es como que efectivamente eso te va a dar mucho que pensar y mucho darle vueltas a las cosas.
Como al ser copas, todo lo que vas a estar viviendo va a ser a nivel emocional. Y puede ser que también tomes un acuerdo con otra persona. Haya acuerdos o haya un compromiso. Bien sea, también puede ser que tomes ese compromiso contigo mismo a la hora de decir, hasta aquí hemos llegado, necesito cambiar de aires, ¿de acuerdo? ¿Cómo se te plantea la tercera semana del mes de este mes de octubre? Bien, la reina de primavera, la reina de oros. Fíjate, ella la vemos ahí toda majestuosa, que ella es la del reverso de las cartas y es la gata persa blanca. Y esta reina es una reina muy poderosa. Fíjate cómo está ahí el girasol, todo empoderado, todo ahí, todo de pie, todo firme, ¿no? Y esta carta nos indica que tienes que hablar con firmeza, ¿no? Ya está bien de titubear y de andarte con rodeos, sino habla claro y alto. El girasol, mucha de la... No sé si alguna de ustedes se llamará girasol, le guste esta flor o tenga nombre de flor, no lo sé, pero sí que el girasol va a estar muy presente en tu vida. Un día hablaré de esta planta, ¿no? Porque me tiene inquieta, me tiene ahí como con curiosidad a ver qué es lo que realmente significa el girasol, ¿no? Y te dicen brillante, independiente, encantadora y con talento. Bueno, si alguna de ustedes sabe qué significa realmente el girasol, pues déjenmelo en comentarios y así me entero un poquito. ¿Qué te dice la gata persa? No subestimes tu habilidad para manifestar tus sueños. Puede que en este momento tengas varias prioridades que rivalicen por tu atención, pero tú puedes con todo. Efectivamente, es posible que estés ahí contradictorio, ¿no? ¿Por qué? Porque tú quieres hacer algo, pero viene y ¡pum!, te ponen otra cosa y ya no puedes hacer lo que tú realmente querías hacer y eso te empieza a frustrar, ¿no? Te empieza a tocar ya el alma. Es como decir, a ver, ¿cómo puedo yo estructurarme y organizarme para poder ir hacia donde quiero ir y no tener que depender pues de esto, de lo otro, de lo de más allá? Es como que estás enfrentado, ¿no? O enfrentada entre lo que tú quieres hacer por ti y lo que los demás te están cargando, ¿de acuerdo? Bien sea en el trabajo, bien sea familiar, bien sea a nivel de relaciones, en lo que sea. Esta reina viene a darte el equilibrio, viene a decirte que por favor, que priorices, ¿de acuerdo? Priorízate. Tú primero y luego los demás. Primero brilla tú y luego los demás. Es la reina de oros, ¿de acuerdo? Que te trae la abundancia, el equilibrio, la prosperidad, todo aquello que tú necesitas. Es la madurez, es los cuidados de una madre, ¿de acuerdo? Es todo lo que representa, porque fíjate cómo está cuidando ahí de los cachorritos, de los gatitos, que la están estresando, sí, pero ella está ahí como respirando profundamente. Así que mi queridísimo Escorpio, si a veces necesitas respirar profundamente, hazlo, sobre todo para soltar todo ese estrés que llevas, ¿de acuerdo? En esta tercera semana del mes de octubre, con esa luna llena. ¿Qué te espera en mes de ya, a finales de mes de octubre, que ya empezamos con tu energía, empezamos en tu mes, ¿de acuerdo? Pues veamos qué te espera. Mira, el 5 de primavera, el 5 de bastos. Vemos ahí a dos machos cabríos que están luchando, ¿no? Y fíjate cómo está la nube ahí con el rayo, que sí que hay sol, ¿no? Pero esas son todas las nubes que tú tienes en la cabeza, toda esa nube negra que no te deja ver y que estás ahí luchando y luchando y luchando, ¿no? ¿Qué te dice el macho cabrío? Te dicen, puede que de vez en cuando choques con los demás. Si decides que el asunto merece tu esfuerzo y energía, entonces haz todo lo que esté en tu mano para aligerar el conflicto sin sacrificar tus metas y creencias. Efectivamente, es como que llevas una lucha constante, es como que estás luchando tú contra el mundo. Y así no puedes continuar, mi queridísimo Escorpio. Así que es momento de replantearte si realmente merece la pena esforzarte tanto por conseguir esa paz, quizás por darle ese beneficio a los demás antes que a ti mismo. ¿Te merece tan la pena ese esfuerzo que estás realizando? ¿Te merece la pena? No sé, es una pregunta que el 5 de bastos viene a indicarte. Estás luchando y eso te está produciendo mucha energía negativa, mi queridísimo Escorpio, porque estás yendo en contra de lo que tu alma te está dictando. Vamos a ver qué consejo te quiere dar para este mes de octubre y fíjate cómo comienzas ya tu mes de cumpleaños, pues ya veremos cómo te espera el mes de noviembre, mi queridísimo Escorpio. Muy bien, vamos a ver. Mira, nos sale la cianita. ¿Y qué te dice la cianita? Te dicen,
ahí la tienes. Y te dicen, tómate tu tiempo para cuidar de ti mismo. Ahora mismo es esencial que cuides de ti mismo. Yo no me lo invento, las cartas se sincronizan para decírtelo, para darte ese mensaje. Y ahí lo tienes y te lo están diciendo durante todo este mes. Es momento de mirar por ti, de qué es lo que tú quieres. Te está frustrando todo eso, el que tener las prioridades, priorizar los demás antes que a ti mismo. Eso te está frustrando, te está bloqueando, te está minando, mi queridísimo Escorpio. Así que tómate tu tiempo para cuidar de ti mismo, ¿de acuerdo? De pensar en lo que tú quieres. Veamos qué nos dice para tu mes de cumpleaños, qué te espera en tu mes. Vamos a ver, empezamos con esa luna nueva en tu signo. Vamos a ver qué te espera el mes de noviembre, mi queridísimo Escorpio. Comencemos con esa primera semana. Mira, con muchas dudas. Nos sale el 7 de verano, el 7 de copas, el gato Kun de Mainé. ¿Y qué te dicen? Es el momento de dejar posponer las cosas y tomar una decisión que establezca cuál es tu prioridad de modo que puedas avanzar. Si necesitas investigar el asunto un poco más, entonces adelante. Pero no analices en exceso la situación. Mejor escucha a tu corazón. Ahí lo tienes. O sea, vas a empezar tu mes, el mes de noviembre, con muchísimas dudas, muchísimas confusiones, quizás muchas cosas que vas a tener que tomar una decisión. Una decisión que establezca tu prioridad, ¿de acuerdo? Porque si no, no vas a avanzar, te vas a quedar estancado y ahí te vas a quedar durante mucho tiempo y eso te va a ir cada vez frustrando, metiéndote más en el pozo, más en el pozo, más en el pozo, más en el pozo, hundiéndote, 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 hasta que ya no puedas más y explotes, mi queridísimo Escorpio. Entonces, vamos a ver, ya te lo están diciendo, es posible que te presenten muchas oportunidades y que tengas que tomar una decisión y elegir. Es posible que tengas muchísimas dudas, efectivamente, pero para ello tienes que escuchar a tu corazón, porque ahí dentro es donde realmente tienes esa respuesta. Y dejarte que esa nube que tienes encima de tu cabeza se disipe, ¿de acuerdo? ¿Qué te espera la segunda semana de tu mes, de tu cumpleaños? Vamos a ver. Mira, la carta del carro, la carta de Cáncer, el arcano mayor número 7. ¿Qué te viene a decir la carta de Cáncer, la carta del carro, el caballo árabe? Te dicen, tu resolución y tu capacidad de concentración te permiten equilibrar a la perfección energías diversas u opuestas. Te has ganado la recompensa y el reconocimiento de lo que estás disfrutando ahora mismo. Efectivamente, vamos a ver. Tú vas a tomar esas decisiones. Efectivamente, es posible que a raíz de que es tu mes, es tu cumpleaños, es tu revolución solar, todo va a cambiar. Todo va a ir como que la energía se va a empezar a desplazar, ¿de acuerdo? Es como que efectivamente vas a alcanzar un nivel más profundo y vas a ver muy claro cuál es tu objetivo. Vas a luchar por ir a por ello. Vas a empezar de una vez a agarrar las riendas de tu vida y no las vas a soltar. Es como que por una vez vas a empezar ya a tomar acción y a cuidar de ti. Ya está bien de priorizar a los demás, ¿de acuerdo? Vas a decir, yo estoy primero antes que los demás y esto es lo que quiero y lo que deseo. Y esas dudas se disipan y las decisiones que tomes las vas a tomar desde el corazón. Cáncer es un signo de agua como tú, mi queridísimo Escorpio, y viene a recordarte que si tú no tomas las riendas de tu vida y dejas que los caballos vayan desbocados, harán contigo lo que les dé la gana. Entonces te manipularán y tú eso a la larga no lo soportas, mi queridísimo Escorpio. Veamos qué te trae la tercera semana. Esa tercera semana que Mercurio ya está retrogradando, el misterio de Mercurio, el misterioso Mercurio que retrograda, es su última retrogradación de este año, pero siempre que retrograda es un misterio, porque no sabemos cómo va a afectar hasta que no vemos qué aspectos hace con los planetas que están transitando y sobre todo con los planetas natales tuyos, en qué signo está, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver qué te trae la tercera semana de tu mes. Mira, nos trae la carta de Géminis, la carta de los amantes, otro arcano mayor, el flamenco. Y te dicen, por fin has encontrado el amor verdadero y eterno. Sigue los dictados de tu corazón, actuando y escogiendo opciones amables y consideradas. Bien.
Aquí esta carta viene a decirte pues que una de dos, o acabas con algo o empiezas con algo. Es posible que en alguna celebración a lo mejor encuentres a una persona que se cruce en tu camino y que esa persona realmente sea tu media naranja, ¿de acuerdo? También nos está indicando que vas a tener libertad de acción, o sea, vas a tener la posibilidad de elegir lo que te dé la gana, porque para eso es tu cumpleaños. Si quieres celebrarlo así, lo celebras así, a quien le guste bien y a quien no le guste bien. Es como que al final, durante tu mes, vas a dejar de bailarle el agua a los demás y vas a ponerte firme y vas a decir, aquí estoy yo y esto es lo que yo quiero, ¿de acuerdo? Y esto es lo que viene a decirte la carta del carro y la carta de los amantes que han salido juntas. Fíjate que aquí nos han salido dos siete. Veremos si nos salen más siete. Al final te diré si nos sale otro siete o si no te diré el significado del siete, ¿no? Pero al final. Entonces, la carta de Géminis nos viene a indicar eso exactamente, que va a haber una unión, un cruce de caminos, van a ver como que vas a superar todas esas pruebas, ¿de acuerdo?, que te han ido poniendo. Van a haber relaciones, sí, quizás tengas un conflicto interno también, a lo mejor también hay una traición. ¿Por qué? Porque tú esperas en tu cumpleaños, esperabas algo de alguna persona y esa persona no te ha dado lo que tú querías o esperabas de ella. Vamos a ver cómo acabas tu mes, mi queridísimo Escorpio. Mira, con el 4 de verano, la tortuga de tierra, el 4 de copas. ¿Y qué te dice la tortuga de tierra o la galápago de tierra? Te dicen, puede que tus responsabilidades te distraigan e impidan percibir todos los dones que Dios te presenta. Permanece abierto para investigar las oportunidades que se crucen en tu camino. Efectivamente, permanece abierto. No te cierres a nada, absolutamente a nada de lo que se te presente durante este mes en tu camino. No te cierres. Todo es bienvenido, mi queridísimo Escorpio. Antes de sacarte la carta del consejo, voy a encender esa vela que se apagó. Y ya sabéis que no me gusta que las velas estén apagadas. Un momento. Bien, ahí la tenemos encendida otra vez, dándonos esa luz. Vamos a ver qué consejo nos quieren dar para ti, para tu mes, cómo vas a manejar esta energía, cómo puedes manejarla. Vamos a ver, mi queridísimo Escorpio. Mira, nos sale la turquesa. La turquesa la tengo aquí, aquí la tienes, en forma de punta, fíjate. También la tengo por ahí, pero esta es la turquesa, ahí está, ¿de acuerdo? ¿Qué te dice la turquesa? La turquesa tengo un sol también hablando de ella, te la dejo por aquí arriba por si no lo has visto. Y mira cómo abre los brazos, mira cómo está conectado con el universo, su corazón está recibiendo todo lo que el universo le da. Y te dice en camino espiritual. Cada día vas definiendo con más claridad tus auténticas creencias, lo cual te induce a hacer los cambios vitales necesarios. ¡Wow! Increíble resumen que te acaba de dar de tu mes. Efectivamente, cada vez que vas poniendo esos límites y estás diciendo hasta aquí hemos llegado, se van abriendo nuevos caminos, se va introduciendo nuevas cosas, nuevos cambios que son necesarios para ti, que necesitas que esos cambios se lleven a cabo. Mi queridísimo Escorpio, veamos cómo vas a acabar este mes, este año, ese mes de diciembre. Vamos a ver. Primera semana, segunda semana, tercera semana y cuarta semana. Voy a bajar un poquito para que veas. Muy bien, ahí está. Veamos. La primera semana. El 5 de verano. Ahí lo tienes, vemos una libélula. ¿Y qué te dice el 5 de copas? Te dicen, céntrate en el hecho de que Dios te ama y que quiere siempre lo mejor para ti. Resulta más fácil recuperarse de las dificultades de la vida manteniendo un punto de vista positivo, de modo que puedes seguir adelante y prosperar. Efectivamente, después de la tormenta, mi queridísimo Escorpio, siempre llega la calma. Así que no te desesperes, todo se va a poner en su lugar, todo va a llegar a su tiempo. Solo tienes que tomar esas decisiones claras
ponerte en tu sitio, poner esos límites y empezar a avanzar, ¿de acuerdo? ¿Qué te trae la segunda semana? Esa segunda semana del mes de diciembre. ¡Wow! Fíjate, la carta de Acuario, la carta de la estrella, el arcano mayor número 17. Ya van tres arcanos mayores, Géminis, Cáncer y Acuario, importantes en tu vida. ¿Y qué te dicen la oropéndola? ¡Qué menudo nombre para este pájaro! Te dicen, estás a punto de dar un gran salto hacia adelante en tu vida. El optimismo sustituirá a la preocupación y la esperanza al miedo. La alegría anidará en tu alma por fin, y efectivamente que va a anidar esa alegría en tu alma. ¿Por qué? Porque tienes todo el universo trabajando a tu favor. La estrella va a brillar, como bien te he dicho, se van a disipar todas esas nubes, por fin vas a ver las cosas mucho más claras y por fin vas a acabar el año por todo lo alto, siendo tú, recuperando tu esencia, mi queridísimo Escorpio. Veamos la tercera y penúltima semana. Mira, nos sale el 3 de invierno, el 3 de espadas. Esta carta nos indica el pico grueso, pechirrosa o el candelo tricolor. Vemos ahí a una luna que está menguando y nos indica que la tristeza forma parte de la vida, pero no es necesario que la experimentes en soledad. Puede que necesites cierto tiempo para sanar, pero una vez superes esas emociones, saldrás de la experiencia más fuerte que antes. Es posible que efectivamente, pues al poner límites, al poner pues eso que se acabó, ¿no? Terminó. No, ya y finalizó, pues es posible que efectivamente se remuevan muchas cosas a finales de año y más pues con todas esas reuniones familiares, esas cenas, esas comidas, todas esas fiestas, ¿no? Y es posible que eso te remueva, pero bueno, exprésate, expresa esas emociones, seguramente no es la primera vez que pasas por esto y aunque cada situación es diferente, la raíz sigue siendo la misma a la hora de superarlo. Fíjate, nos han salido dos 5, nos han salido dos 3, nos han salido dos 7, ¿de acuerdo? Mes de marzo, importante. Mes de mayo, importante. Mes de julio, importante. ¿Qué significa los dos 7 antes de darte la carta final? Significa que es un número de tradiciones, es un número que te está indicando que busques la verdad en tu interior, en ese pensamiento profundo, que hagas ese trabajo a nivel espiritual, que saques esa gran sabiduría y que hagas esa introspección y busques la respuesta dentro de ti. 7 de enero, importante, mi queridísimo Escorpio. ¿Qué nos dice el número 5? El número 5 se asocia con la aventura, con la libertad y el gran cambio. Es el espíritu inquieto, es la necesidad de romper con todo lo que te limita. Simboliza la flexibilidad y el descubrimiento y la gran transformación de ese camino. ¿Qué significa el número 3? Se asocia con la comunicación, la creatividad y la sociabilidad. Es como el inicio. O sea, el inicio, el lo del medio y el final. Es como el nacimiento, la vida y la muerte. Es la tríada y te trae la expansión, el crecimiento y la comunicación. 3 de abril, importante para ti, mi queridísimo Escorpio. ¿Y cómo acabas el año? Vamos allá, descubramos la carta de la última semana del mes de diciembre, la última carta del año. Antes de enseñártela, recordarte que siempre vas a tener las lecturas de este mes, de cada mes, ¿de acuerdo? De cómo, pues en tu lectura anual te salió una carta y te ibas a manejar en esa energía, vas a tenerla también. Así que no te las pierdas. Si no me he explicado bien, déjame en comentarios y te lo explico mucho mejor porque a lo mejor no me he explicado correctamente. Bien, veamos qué es lo que te depara. Mira, el 9 de invierno, 9 de espadas. Ahí lo tienes. El león marino bajo la influencia de esa luna llena de Capricornio que tendremos a final de año. De ese mes de diciembre tendremos tres lunas y esta va a ser una gran influencia. ¿Qué te dice el 9 de espadas? Tus preocupaciones y miedos no son reales. Tú mismo los alimentas con tu actitud negativa, que precisamente refuerza aquello que más temes. Deja de preocuparte y olvida tus miedos. Y todo saldrá bien.
Ahí lo tienes, efectivamente. Vas a pasar, pues es normal, ¿no? Porque te va a remover muchas cosas y es normal que seguramente pues pases pues esa temporada o ese ciclo, ¿no? De que te va a mover pues todo eso, ¿no? Que te está quitando todo ese sueño, que ya no esos pensamientos negativos, pero como bien te dice el león marino, no son reales. Así que es momento de cambiar esos pensamientos. Vamos a ver qué último consejo te quieren dar para ese mes de diciembre, cómo vas a manejarte mejor en esa energía, ¿no? Porque ya te decían que te tenías que tomar tu tiempo para ti, que cada día ir definiéndote más, y ahora nos sale la turmalina sandía y te están diciendo que reduzcas ese estrés que estás viviendo. Ahí lo tienes, reduce el estrés. Te dicen, reduce el nivel de estrés de tu mente y de tu cuerpo y aligera tu agenda, porque necesitas descansar, recargarte de energía y recuperarte. Efectivamente, vas a estar viviendo unos meses como que muy ajetreados. Entonces, para sanar esas heridas, para recuperarte, pues sería muy positivo que te aislaras un poquito. Está muy bien salir de fiestas, salir de comidas, está muy bien sociabilizarte, pero también es necesario que tomes ese tiempo para ti. Y veamos qué consejo te quieren dar para que integres mucho mejor todas estas energías. Fíjate que nos salieron tres arcanos mayores, Acuario, Cáncer, Géminis. Nos han salido cartas muy positivas, pero también cartas negativas. Pero es como tú vas a estar en vaivenes, en subidas y en bajadas. Vamos a ver, mi queridísimo Escorpio, ahí lo tienes. ¿Qué te dicen? Confíe en. Ahí lo tienes. Confíe en. Para que una relación prospere, se necesita confianza. Confíe en el universo, confía en ti, confía en las personas que realmente quieren verte bien, que quieren verte prosperar, que quieren verte crecer. Confía en. Ahí te lo dejo para que tú pongas lo que falta al final, mi queridísimo Scorpio. Suscríbete, dale a un like, compártelo, que ya sabes que me ayudas muchísimo. Gracias de corazón por tu confianza, por tu gran apoyo, por todo tu cariño. Te deseo unos 3 meses de grandes cambios, que pases un feliz cumpleaños. Ya nos veremos en tu lectura del mes, ¿de acuerdo? Y ya te felicitaré en ella, pero que te esperan grandes cosas, grandes cambios en todos los niveles, esas nubes se van a disipar, pero recuerda, tienes que pensar en ti y no dejar que los demás te manipulen y tampoco dejar que todo lo externo te afecte de una forma o de otra. No dejes que nada ni nadie entre en esa energía. Nos vemos muy pronto.